Vamos ahora a Quilpué para contarles que el municipio reconoció a tradicional agrupación de hilanderas de Colliguay, otorgándoles el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comuna. Son parte del patrimonio humano y cultural de Quilpué, con una historia que se inició hace 25 años, generando un importante aporte al rescate de nuestras tradiciones. Se trata de las hilanderas de Colliguay, una agrupación de mujeres que con su trabajo ha permitido la conservación en el área del telar, contando con el apoyo constante del municipio. Empezamos nosotros con una plata que ellos nos dieron para comprar los primeros kilos de lana, porque no teníamos cómo comprar, así que nos regalaron y de ahí empezamos a tallar con 300 kilos de lana. Y de ahí estamos ya hace 25 años que estamos trabajando con el municipio. Entonces estamos bien, gracias a Dios que Dios se acordó de nosotros y nos han ayudado más y estamos bien. Si Dios quiere, más adelante seguiremos marchando hasta donde nos dé la fuerza. Como una forma de reconocer esta labor, el municipio entregó un especial reconocimiento a las hilanderas de Colliguay como patrimonio cultural inmaterial de la comuna. Que llevan por años, que sin duda han tenido un reconocimiento por su historia en este país y en otros lugares, por el trabajo de conservación del trabajo al telar que se ha hecho. Esta ciudad tiene historia, tiene patrimonio, y estamos muy interesados en que las personas conozcan este desarrollo, porque es una ciudad que ha ido creciendo en el último tiempo y han ido llegando distintas personas y las personas no conocen la historia. La ceremonia se realizó en el foyer del Teatro Municipal Juan Bustos, recinto que hoy se encuentra en su fase final del proceso de restauración y cuya obra gruesa presenta un 85% de avance.